¿Será que mis hermanas tenían razón? ¿Será que él no vendrá? ¡Llegaste! Lo siento, llevaba rato esperándote. Creo que... creí por un segundo que al final no vendrías. No quería pensar mal de ti ni nada por el estilo, solo... se me hizo raro cuando me enviaste esa carta diciendo que querías verme aquí. ¿Puedo saber por qué? ¿Eh? ¡Ay, vamos! No te ofendas porque dije que creí que no vendrías, es solo que... llegué temprano y... se me hacía mucho tiempo. Pero creo que al final ha sido cosa mía. Estaba tan entusiasmada que no me di la noción del tiempo y creo que fui yo la que llegó muy temprano. No te preocupes, es culpa mía. Pero tú, en cambio, dime, ¿te gusta la idea de, ya sabes, estar aquí? O sea, venir a un bosque abandonado a hablar con una chica que conociste en un baile. Y no cualquier chica, digo, ya sabes que no soy lo canónicamente aceptado en la sociedad vampírica y todo eso. Pero no quiero hablar de eso porque la verdad es que me duele. ¡Oh! ¿Te enteraste de eso? Sí, debo contártelo. Mi madre me pidió ir a palacio y fui. Solo yo. Mis hermanas se negaron en redondo a ir y rechazaron la invitación. Una de manera educada y la otra de manera grosera, pero así son ellas. Y bueno, fui. Confieso que tenía miedo, pero quería saber para qué quería mamá verme después de tanto tiempo. Supongo que ya puedo decirte abiertamente que mi madre es la reina. Digo, ser la reina no la exenta de haberse metido con un humano. Es tan triste, ¿sabes? Yo también me pregunto por qué a veces. Pero, bueno, la razón es simple. El humano le gustó, eso es todo. O al menos esa es la explicación que me dio. Y yo, bueno, supongo que es una razón válida. Vio algo que se le antojó y lo tomó. Así son los vampiros. ¡Oh, no! No estoy diciendo que tú seas así. Por favor, no te ofendas. Tú eres bueno. Has sido muy amable conmigo. Y eso me hace muy feliz. Digo, sabías que era hija de un noble vampiro, pero nunca te esperaste que fuera... la hija de la reina. Sí. La verdad es que es un secreto que hemos mantenido bastante cuando te lo dije, de hecho, pero no lo notaste. Y menos mal, porque la verdad es que tampoco quería decirlo. Fue un accidente. Pero eso está bien, ¿no? Yo, la verdad es que yo... me duele tanto reconocerlo. ¿Que para qué quería verme a mi madre, dices? Bueno, es que... mi madre quería... mi madre quería... ponerme a prueba. Y ver... parece que... finalmente está comenzando a aceptar que... los vampiros... y los medio vampiros podríamos estar más cerca. Digo, para mí nunca ha tenido sentido que los medio vampiros seamos lo más bajo en escala de sociedad. Digo, sé que somos mitad comida y eso, pero que estemos solamente un poquito, un escaloncito más arriba de lo que consideran comida es bastante bajo, a mi parecer. Después de todo, somos parte de ellos. Nunca entendí por qué los vampiros que nacieron como humanos
en lugar de, ya sabes, sangre puras como tú o como ella o como la mayoría. Sí, lo sé. ¿Sabes? Otra cosa frustrada. Estoy muy frustrada con la vida a veces. Porque yo, no te burles, pero siempre quise ser madre y nunca podré serlo porque bueno, soy mitad vampiro. Como dicen los cazadores humanos, soy una mula. Somos estériles. Jamás podremos tener vida. Recuerdo cuando me lo dijeron. Le dije a mi papá, cuando él nos estaba criando a mis hermanas y a mí, hace muchos años en esa cabaña. Le dije que a diferencia de mis hermanas, yo no quería lo mismo. No quería dedicarme a cazar humanos. Bebería sangre de animales y también, bueno, encontraría la manera de sobrevivir de otra manera. Pero en cambio, bueno, a pesar de que me tenía miedo, siempre fui su favorita. Con el tiempo aprendió que sus hijas éramos sus hijas y que nunca lo lastimaríamos. Y yo antes me cortaría una mano antes que lastimar a mi propio padre. Se lo dije y creo que así me gané su favoritismo. Siempre fui la favorita de él por eso. Pero aún así, cuando le dije que mi sueño era casarme con quien fuera y algún día ser madre, tuvo que decirme la cruel realidad. Él ya lo sabía porque mi madre se lo había explicado todo y bueno, antes había estado en contacto con vampiros, así que sabía lo que tomaba a cabo la sociedad. Y a pesar de que nos crió en esa cabaña aislada de todo mundo, bueno, aún así, yo... perdón, no puedo evitar ponerme así. Sé que soy muy sensible, muy atolondrada y muy torpe. Pero es que me duele saber que nunca podré hacer lo que yo quería. Me pregunto qué hubiera pasado. ¿Las cosas serían diferentes si hubiera nacido como vampiro? Tal vez yo sería diferente para empezar. Pero, aunque estuve a punto de rendirme, te encontré a ti. Te encontré a ti porque... bueno, eres diferente a los demás vampiros, ¿verdad? Digo, mis hermanas me decían que nunca me querrías porque soy sangre sucia y, bueno, nunca podré darte hijos, como ya sabes. Y bueno, podrías sentirte atraído por mi sangre, por tener una sangre combinada entre mi padre, que tenía una de las sangres humanas más raras y por ende deliciosas, y mi madre, una vampiresa de sangre real. Hermana dice que eso es la razón por la que nuestra sangre es tan deliciosa. Sí, ella me ha mordido para probar su propia sangre. Digo, no se va a morder ella misma, aunque tengo la sospecha de que lo ha hecho. ¿Por qué pones esa cara? ¿Por qué estás tan avergonzado de repente? ¿Qué dijiste? ¿Por qué te disculpas conmigo? ¿Acaso mis hermanas tenían razón? ¿Acaso tú solamente quieres mi sangre? Sí, ya sé que antes te había dicho que nuestra sangre no era nada especial, pero era precisamente porque quería ocultar... Ok, yo tampoco estoy libre de culpa, te mentí y lo siento, pero... Pero de verdad, ¿solo te sentías atraído por el aroma de mi sangre? ¿Y solo eso? Supongo que mis hermanas tenían razón. Yo... No es por eso. Es que yo...
sí estoy decepcionada. La verdad es que tú me gustas y creí que eras diferente. Creí que no querrías beber mi sangre. Creí que me querrías a pesar de que nunca podría concebir. Pensé que podría serte de utilidad de otra manera. Digo, seré pequeña, pero no soy frágil. Me he defendido de muchos cazadores y por eso he podido sobrevivir hasta ahora, a pesar de estar sola. Así es. A pesar de estar sola, yo he sobrevivido y me siento orgullosa de ella. Digo, sé que tal vez yo tampoco soy tan inocente porque para sobrevivir he tenido que defenderme y defenderme implica cosas malas. Pero aún así, yo no lo he hecho por querer. Yo jamás he atacado a un humano por querer, ni he cedido a mis instintos vampiros. He tratado de ser buena para que ambos lados me puedan aceptar. Pero tal vez ellas tengan razón. Tal vez nunca. ¡No! Creí que eras diferente, pero yo... Me trajiste aquí para drenarme, ¿verdad? Eso era lo que querías. El sabor inusual de mi sangre y hacerte más poderoso, ¿cierto? No, esto no me hará cambiar. Yo voy a escalar. Yo de alguna manera conseguiré que mi madre nos acepte. Ya di el primer paso. Sí, pasé su prueba de manera honoraria a la vez que me invitó al castillo. Y tú jamás te hubieras enterado si no me hubieras visto entrar a palacio. Así que tengo muy mala suerte, ¿verdad? Pero no. Mi sueño es que los medio vampiros podamos escalar en esta sociedad. Que no nos vean más como basura o como alimento, porque también somos parte de ellos. Y eso es todo lo que te voy a decir. No voy a caer más en tus juegos. Ni en los juegos de nadie, nunca más. ¿Ah? Suéltame. Suéltame. No. ¿Qué haces? No, no te atrevas a morderme. ¿Eh? No me estás mordiendo. Solo me estás abrazando. ¿Por qué? Así que es cierto. Me trajiste aquí para drenarme. Pero no lo vas a hacer. ¿Y qué quieres? ¿Un aplauso por haberte arrepentido en el último momento? ¿Quieres que te dé otra oportunidad, eh? No sé si pueda. Bien, está bien. Si eso es lo que quieres. Después de todo, yo también he pedido perdón. Pero no sé si te merezcas una segunda oportunidad. Lo pensaré. Te escribiré una carta cuando me sienta preparada para perdonarte. Por ahora, déjame en paz, ¿sí? Necesito pensar. No sé si pueda darte una oportunidad. Aunque quiera, digo... Mi padre decía que todos merecemos una segunda oportunidad. Tal vez pueda dártela. Pero en estos momentos estoy muy confundida. Así que me voy. Cuídate, por favor. Los cazadores de vampiros últimamente están muy cerca de la zona y... Ajá. Lo sé. Solo cuídate. Trata de no... caer demasiado y... No importa. Adiós, hasta luego.